Y Cementos Panam, del Grupo Estrella, auspició una amplia jornada de reforestación con el propósito de preservar los bosques de República Dominicana, los recursos forestales en el ciclo del agua y crear conciencia en la prevención del calentamiento global. Catherine Sánchez está en directo con nosotros y nos cuenta los detalles sobre esta iniciativa. Adelante, Catherine. Gracias. Cementos Panam, una empresa verde y comprometida con el medio ambiente, realiza hoy una jornada de reforestación. Unos 500 árboles de caoba serán sembrados en la cementera. Nos encontramos precisamente en compañía del señor Carlos Rodríguez, gerente de medio ambientes de la empresa, para que nos hable sobre esta iniciativa que la empresa viene desarrollando. Sí, todos los años estamos alineados con el Ministerio de Medio Ambiente a participar en octubre, que es el mes de la reforestación, en donde realizamos una actividad de siembra con los diferentes colaboradores de la empresa, y la idea es crear ciudadanos sostenibles, colaboradores sostenibles, que puedan aportar y que puedan tener buenas prácticas ambientales en lo que es la materia de conservación de los recursos boscosos. También es importante, ya que esta actividad nos permite colaborar y enfrentar también lo que es el cambio climático a través de la siembra de árboles. Muchas gracias, señor Rodríguez. Estas han sido las palabras, pues, del gerente del Departamento de Medio Ambiente de la empresa Panam, que viene realizando ya esta cuarta versión donde se contribuye de manera directa con el medio ambiente y se pretende conservar los bosques de la República Dominicana. Con estas informaciones, una iniciativa y compromiso verde de Cementos Panam. Regreso con ustedes al estudio.